día, mijo. Julián. Sí. Vente rápido que te tengo eso. Sí, sí, ya. Yo salgo por allá. ¿Sí? Soy yo, Julián. Pasa, caradito. Buen día, Andrés. ¿Te parece que es muy temprano? Ay, ya cállate, quédate tranquilo, que aquí te tengo lo que me pediste, ¿ok? $3,000, completico. Gracias, Andrés. De verdad que no tengo palabras cómo agradecerte. No, si yo no quiero que tengas palabras para agradecerme. Yo lo que necesito es que tú tengas plata para que me pagues. Por lo demás, quédate tranquilo que ahorita lo único que importa realmente es la salud de tu hija, ¿ok? Chico, todo lo demás puede esperar. Por favor, el que se equivoque con el texto no pare. Vamos a hacer nuestra primera pasada por aquí. ¿Sí? Vamos a respirar. Okay. Elisa, ¿es? Ven a la oficina. Te tienes una llamada importante. Por favor, chico, no se desconcentre. Sí, ya regreso. Dale, ¿qué pasó? $3,000 que le presté esta mañana. Tiene la carajita enferma. Aquí lo importante es no utilizar tu clave otra vez. Si el director te agarra en otra, está haciéndote la perdón y tú lo sabes. Será marico, chico. Fíjate que hace 15 días me amenazó con denunciarme con seguridad bancaria. Es como que cree que yo no sé quién es él. Yo te digo, viejo. Preséntame al tal Julián García. Del resto me encargo yo. Tú no me dijiste que necesitaba plata. Usamos su clave, le damos su porcentaje y listo. Pero no me vayas a joder al carajito. Le paga su plata. Quédate tranquilo, viejo. No te estoy dando mi palabra. Y la palabra es un documento. Así que lo que hace falta es revisar los exámenes preoperatorios y fijar fechas para la entrada del quirófano. Ah, y dígame una vaina, doctora, y es verdad, pues, o sea, va a quedar así como una jeva. O sea, digo, así, con tetica, culito, así como usted, pues. Ya lo verás, Gabriel. Buen día, Medina. Se me informa la ausencia del sugerente en su puesto de trabajo por problemas de salud de su hija. ¿Eso es cierto? No, pero tranquilo, ¿no? Porque él acaba de llamar diciendo que ya viene en camino porque ya la muchachita se mejoró.
Encárgate tú mismo de todo. Gerencia y subgerencia. Mira que ya mis sobrinos llegaron al país y vienen calientitos de la universidad. Mañana mismo. No quiero pero. VIH. Ya va, doctora. SIDA. Exactamente, VIH, Gabriel. Y yo te aconsejo que te realices unos exámenes porque podrías estar contagiado. Diego, yo nunca andaba en vainas ilícitas. Mucho menos en estafas. Es una mariquera, chico. Yo he hecho esto otra vez y no ha pasado absolutamente nada. La vaina es que yo no puedo seguir utilizando mi clave para eso. ¿Entiendes? Así que piénsalo. A ti te hace falta el dinero, ¿no? Buenas. Menos mal los encuentro juntos. Señores, cumplo con informarles que a partir de hoy la empresa prescinde de sus servicios. Mañana tendrán sus suplentes aquí. ¿Se puede saber por qué, señor? No manejo detalles. Solo les informo para que recojan y se vayan y no estén perdiendo su tiempo aquí. Sus prestaciones sociales aproximadamente en 60 días. Maldita sea el día que te presenté esa droga, amigo. Yo lo último que necesito es que tú me digas algo ahora. Júrame que no te vendías más esa mierda, pues. ¡Júramelo! ¡Júramelo! No fue culpa de esa maldita jeringa, ¿verdad? Coño, pana. ¿Por qué me hiciste eso? Yo te quiero vivo, amigo. Te quiero vivo. Hablé con Julián y me dijo que estabas consiguiendo dinero. Vete, yo te llamo ahora. Tengo que llamar a mi hermana. Vete, vete. Dios, perdóname por lo que voy a hacer. Tranquilito, nadie se mueve, ¿ok? Vamos, para adentro, para adentro.